Muy bien, quiero comentarles que este conversatorio, o en este conversatorio, vamos a tener dos partes. En la primera, Graciela y Rosalber nos van a presentar justamente este tema, ¿no? Nos darán alcance sobre el impacto que tiene el concepto de la muerte en nuestras vidas a raíz de la gran cantidad de decesos causados por la pandemia de la COVID-19. Y en la segunda parte, vamos a tener un espacio de diálogo, vamos a conversar justamente a partir de las preguntas que ustedes puedan hacernos, ¿no? Y poder tratar de responder la mayor cantidad de ellas. Sabemos también que el tiempo no es extenso, pero vamos a tratar de conversar sobre todas las inquietudes que ustedes puedan tener. Estimadas Graciela, Rosabel, les doy la palabra que puedan iniciar su presentación. Buenas tardes Hola, a buenas todas. tardes. En primer lugar, voy a comenzar yo con esta parte un poco formalita de lo que es el duelo. Pero primero que nada, quería saludar a todos los que están en este webinar acompañándonos. Y también que lo que quería es agradecer a todos los pacientes que me permitieron acompañarlos en sus procesos de pérdida de un ser querido. Desde el año pasado que comenzó la pandemia a este año, han habido muchas, muchas personas que confiaron su intimidad y esa parte sagrada de su dolor para mejorar su tránsito por este proceso. Entonces, la universidad ha querido invitarnos para preparar esta presentación ahora con el objetivo de brindar apoyo emocional para transitar este proceso de dolor que originan las pérdidas de un ser querido, del trabajo y tantas pérdidas a las que nos expone el vivir. Este hermoso y difícil proceso de vivir impone una cuota de sufrimiento derivado de las pérdidas. Y el otro objetivo que tenemos es visibilizar esta respuesta emocional que es normal y universal ahora que la pandemia nos hace sufrir pérdidas significativas mucho más a menudo, ¿no? A ver, el dolor ante la pérdida es el precio que se paga por el amor que se le tiene al ser querido. Erich Fromm dice esto en palabras más bonitas y voy a citar. Sí. Graciela, ¿te parece que prendas el PPT que has traído para compartir? Cierto, voy a hacerlo. Gracias, Rosabel. Es hermoso este encuentro que hemos tenido desde el año pasado que hemos sido convocadas como psicólogas para apoyar al grupo de profesores de responsabilidad social de la universidad, de responsabilidad social universitaria. Es cierto lo que dice Graciela, hemos tenido la oportunidad de tener a muchos pacientes, muchos profesores, quienes nos han permitido este camino de acompañamiento para digerir este dolor tan grande que es la efemeridad. Porque es cierto, quisiéramos todos vivir 100 años, 1000 años, quisiéramos todos no perder a nadie, quisiéramos todos no haber sido amenazados por esta guerra silenciosa del COVID. Sin embargo, esta es una realidad que ha tocado muchísimas familias y esta parte inicial es la parte en la cual entenderemos los procesos del duelo que trae la doctora Burki. Adelante. Un momentito que no puedo Estamos muy encontrar bien. dónde está la Abajo forma al de lado agrandar. derecho, abajo Sí, al lado derecho, antes ya donde está, dice, ya está, ya okay. está. Genial. Donde dice 68%, 100%, tú pones una pantalla general, el cuarto icono que es como un ecran abierto, Graciela. Abajo a la derecha. No, es que está Dice eco ahí. 68% lo tuyo, entonces tú tienes que ir el icono previo al 68%. Ya está.
Ya está. Gracias. Bueno, estaba un poco acabando de situarnos, ¿no?, con los objetivos de esta presentación. Y les decía que Erich Fromm dice de modo poético esto que yo acabo de decir, así un poco grueso. Si quieres evitar el dolor, el precio que tendrás que pagar es estar totalmente desvinculado de los demás y, por lo tanto, excluidos de toda posibilidad de experimentar la felicidad. Con esto lo que quiero graficar es que el ser humano sufre porque ama y porque es un ser social, porque somos relacionales, porque somos vinculares. Entonces, si eso es así, entonces vamos a ver cómo podemos definir el duelo. El duelo es una experiencia vital universal que los seres humanos vivimos cuando perdemos a un ser querido. Es también el proceso de desvincularnos de esa persona que era significativa para nosotros y cuya pérdida nos ocasiona reacciones que son mentales, físicas, emocionales y que se manifiestan durante un periodo de tiempo, y es a eso a lo que llamamos duelo. Como estamos especialmente dotados para amar y para ser amados, esa es la verdad de nuestra especie, entonces el duelo es la respuesta natural ante una pérdida. Si somos vinculares, si somos relacionales por naturaleza y afectivos, la pérdida nos va a generar dolor. El duelo es el proceso de adaptación emocional que sigue a cualquier pérdida significativa. Aunque convencionalmente nos enfocamos en la respuesta emocional ante la pérdida, queda claro que hay dolor por otros tipos de pérdidas. Nuestro existir es un continuo de pérdidas y ganancias. La elaboración de las pérdidas es posiblemente un tema que se nos hace siempre muy difícil. Porque Graciela, ¿podrías pasar, con la muerte. Gracielita, ¿podrías pasar el PPT con el que has preparado? Cierto. ¿Lo ven bien? No, todavía estamos en la primera slide. Tienes que pasarlo con una flechita a la derecha. O el segundo. O tal vez lo que puede pasar es que está colgado, a veces se cuelga el Zoom. Entonces tal vez déjalo de compartir y vuelve a compartir. No, mira, ahí está. Que es el duelo. No, nosotros no lo tenemos. ¿No? Nosotros solamente tenemos el primero. Quizás cuando lo has enviado, ¿podrías ayudarte con eso o no? A ver, voy a ver si puedo. Acá está. Bueno, disculpen. Eso que Graciela está. Está cargando. Graciela está súper tecnológica. A lo largo de estos 2 años ha aprendido muchísimo. Sí. Ya creo que ya no le ayudan en el PPT, ya los hace solo. Es una doble. Ahora sí está. Aquí estábamos, ¿no? Ya, empezamos nuevamente. O capaz Pablo lo puede pasar o alguien de. A ver. No. Ahora no estoy compartiendo mi pantalla, ¿no? ¿O sí? No, la estás compartiendo. Yo la comparto, no te preocupes. Uh-huh. ¿Acá está? Yo ahorita lo estoy compartiendo. A ver, yo os voy a compartir. Ajá. Aquí está. ¿Esto es lo que estabas presentando, Graciela? Sí. Esa es la segunda, la tercera. Ahí estamos, en qué es el duelo. Okay. Exacto, sí. Entonces, el duelo también es la manera particular, muy particular, en que una persona reacciona ante las pérdidas.
esas situaciones de vida que hace que las personas tengamos que adaptarnos a esos cambios que nos impone la desaparición de un ser querido. Y lo que sucede es que tenemos que hacer un proceso emocional, cognitivo y conductual para poder cerrar esa etapa y continuar viviendo. El duelo, ya queda claro que no es patología, no es una enfermedad, es un proceso natural y universal. Aunque las circunstancias actuales que no permiten las despedidas que normalmente se hacen, complejice este proceso. ¿Podemos pasarla? Ahí está. La doctora Elizabeth Kubler-Ross es una médica suiza que fue la pionera en el tema de comprender los sentimientos de los que se duelen por pérdida de los seres queridos y de los moribundos. Claro, antes que ella, Freud también habló de los duelos. La doctora Kubler-Ross habló de etapas del duelo, etapas que después han sido criticadas porque parece que son muy estáticas, ¿no? Como en secuencia, primero la negación, después la ira. Sin embargo, yo creo que eso no es tan así. Las fases o las dimensiones del duelo son como, digamos, intermitentes, intercaladas. Claro, pueden venir una primero que la otra, no en una secuencia, en un orden determinado, sino que pueden aparecer de repente en desorden y en una etapa o en una fase demorarse bastante más que en otras. Entonces, una primera fase es este shock que se produce cuando recibimos la noticia de la muerte o del fallecimiento de una persona muy querida. Entonces, este shock hace que el doliente se muestre como incapaz de aceptar la pérdida. Hay como una desconexión de la realidad. Y esta etapa puede durar mucho tiempo, ¿no? No necesariamente dura de 6 a 8 meses. ¿Podemos negar para poder resistir el dolor intenso de la pérdida? Negar y meterse al trabajo y meterse a muchas actividades y hacer ejercicio. Sin embargo, el dolor está ahí, está presente. Otra manera que caracteriza el periodo de duelo es la ira, ¿no? Que es una etapa de emociones muy fuertes. Hay cólera, enojo, rechazo a lo que ha pasado. Entonces, a pesar de que ya hay un poco más de conciencia de la muerte, el pensamiento recurrente puede ser, ¿por qué me ha pasado esto a mí? Esto es injusto. Y no querer aceptar, ¿no? Hay sensaciones de desesperación, de intolerancia. La persona queda muy irascible, susceptible, no puede expresar su molestia y entonces reacciona mal ante personas amables de su entorno que le ofrecen compañía y ayuda. Porque el duelo, si hay algo que lo puede, que puede de alguna manera contener el dolor del duelo, es la compañía de otro ser humano. Yo creo que es la única manera de transitar un duelo acompañados. Luego vendría tendríamos que considerar en este duelo, en este proceso de duelo, que es un proceso activo y que dura en el tiempo, la tristeza profunda, que es el duelo propiamente dicho, ¿no? Hay un dolor emocional, esta etapa está caracterizada por sentimientos muy profundos de dolor y de depresión, en los que la persona que se duele se desconecta de sus obligaciones y actividades habituales. Eh,
no es propiamente una depresión, ¿no? Yo creo que esta dimensión del duelo es una situación en la que más está caracterizado por la depresión que por la tristeza que por la depresión, pero como hay rasgos que se pueden presentar en las dos situaciones, la doctora Kübler-Ross le ha llamado así y así se sigue llamando. Y bueno, llega un momento en el que he hecho el trabajo de recordar al ser querido y haberse, digamos, reconciliado con la idea de lo que ha pasado con el ser humano, que murió, es que el doliente acepta que no hay vuelta atrás y que ha de continuar con su vida. En este periodo ya hay un poco más de serenidad y se va a recordar con nostalgia al ser querido. Esa nostalgia que es ese sentimiento entre triste y dulce por eso bueno que hubo y que ya no está. En esta etapa hay que tener en cuenta que no significa que se olvide al que ha fallecido, sino que hay una reincorporación progresiva a la vida diaria y que se vuelven a tener alegrías. La persona es capaz de salir de ese dolor tan intenso y reincorporarse a la vida, como he dicho, ¿no? Y acá que acabaría, digamos, la etapa del duelo. No hay un periodo de tiempo fijo para este proceso, ¿no? Algunos, según sea su vinculación con el fallecido, según sea su personalidad, su situación en la vida, su edad, en fin, hay una serie de factores que contribuyen a que un duelo pueda resolverse más pronto, ¿no? Unos gestionan muy mal esto de las desapariciones de alguien al que se vincularon y se identificaron y pueden hacer un duelo más complicado, del que ya hablaremos más luego. Entonces, bueno, en principio ese es todo lo que quería comentarles y ahora le doy paso a mi compañera. Gracias, Graciela. Entonces, como dejo de compartir. Ya estás compartiendo pantalla, no te preocupes. Ahora me toca a mí compartir. ¿Me lo permite? Lo que quiero salir de acá. ¿Me puedes ayudar, Diego? Ok, entonces continuemos. Ya. Estamos todos viendo el duelo sin despedida, ¿cierto? Sí, sí. Gracias. Bueno, después de esta introducción un poco sistemática de los procesos del duelo, quería permitirme pasar a una especie de conversatorio con todos ustedes, hablar de la despedida y hablar de cómo la postergación de nuestros deseos se ha visto presente y latente todo este tiempo a lo largo de la pandemia. Hemos tenido que erradicar muchísimos espacios internos, hemos tenido que erradicar muchos espacios externos donde nos recreábamos, hemos tenido que negar muchísimas expresiones de afecto y hemos estado muy limitados en el sentido del tacto, en el sentido del encuentro, en el sentido del olor, en el sentido de miradas, no solamente hacia pantallas, sino hacia seres reales. Este duelo es un duelo que nos ha costado muchas veces expresarlo. Tenemos espacios como este, espacios de escucha que han abierto muchas entidades, muchas instituciones que han tenido esta apertura para poder cada vez más evitar que exista esta soledad dentro de este espacio de pandemia. Entonces, este duelo sin despedida es una historia que quisiera relatarles a ustedes en un principio que es tan dolorosa como la actual. Es la historia de Antígona.
en Grecia antigua hay un hermoso, una hermosa metáfora sobre cómo Antígona tenía dos hermanos, Polínices y Eteocles, que tuvieron una batalla, lo voy a sintetizar, y finalmente uno cae muerto y el otro no, y luego sí, también cae muerto. Sin embargo, uno estaba a favor de la ciudad y uno estaba en contra de la ciudad. Por lo tanto, el rey ordena que no se le dé sepultura y Antígona se opone a esta situación. Qué tremendo tener a dos personas que amemos y no poderles dar sepultura, no poder pasar por el proceso de la despedida, del deterioro, del cuidado en los últimos momentos, esta situación de tener a tantas personas que amamos en hospitales sin tener acceso, con estas pequeñas llamadas de los médicos a los cuales muchos han vivido, no solamente nos trae este dolor, pero conlleva también una rabia en simultáneo de lo que explicaba Graciela, de no poder pasar por los procesos, que son los procesos vitales, para poder rendir el culto y poder también ayudarnos a nosotros a procesar esta despedida. Bueno, Antígona pretende salvaguardar, ¿no?, el deber de su hermano para enterrarlo y decide enterrar a su hermano. Decide enterrar a su hermano en contra de la ley cívica, en contra de la ley de los dioses o del rey de Grecia. Sin embargo, ella coloca la libertad, el derecho y el ritual a su propio hermano como una prioridad. Y aquí es donde quisiera un poquito detenerme, ¿no? Donde cómo podemos no evitar el dolor ante la desaparición de una persona que amemos, y que cada persona va a tener un tiempo para cada quien. No existe un kit mágico. Nosotras como psicólogas, terapeutas, psicoanalistas, ni siquiera desde el mundo espiritual, vamos a poder contar con una protección perfecta para lidiar con la pérdida. El mundo subjetivo es tan ilimitado, ¿no? Nos llenamos de tantos sentimientos de miedo y de sentimientos de terror al no poder tener con nosotros a las personas que tanto amamos. Esto que dijo Graciela sobre Fromm, ¿no? El amar que nos lleva también a la posibilidad, al riesgo y al abismo de la pérdida, a la efemeridad. El dolor. El dolor, ¿no? Por eso hablabas un poco de a veces echar la culpa cuando no estamos ante una guerra que podamos protegernos, ¿no? Quizás haciendo un paralelo a Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, donde la gente pues sonaba una alarma y todos corríamos a subterráneos y había una manera de protegerse quizás de un bombardeo. Nosotros no podemos protegernos con en esta pandemia, con este COVID, que lo único que nos lleva es a crear entre nosotros intermitentes roles. Esto hablábamos el otro día, que yo hacía la simbología contigo como si una familia sería una canoa, ¿no? Una canoa donde cada quien toma un rol, ¿no? El rol de la ira, el hermano, la madre, el hijo que sintió un desconcierto, el terror, el dolor de alguien que no puede ni siquiera con su personalidad resolver en ese momento porque está paralizado o paralizada, o de pronto alguien que asume el liderazgo, ¿no? Y lleva esta canoa a un buen puerto o permite que las otras personas dentro de la familia se restituyan, se recompongan, se recuperen, y en ese momento ya cada uno va a ir, volver a adquirir sus roles. ¿Cierto? Entonces, Antígona, dime, sí. Nada, solamente decir que Antígona tendría que haber extrañado a sus hermanos sin sufrir para poder haber transitado el duelo, ¿no? Esa es una forma de saber que el dolor es curativo, el dolor hace madurar, hace crecer. O hablamos de una psicopatía, ¿no? Hablamos de aquellos psicopáticos o personas que
se desvinculan del dolor en una manera también de negación, ¿no? Donde el dolor se evita, donde el dolor no se, no se expone. Sin embargo, el dolor necesita tener una expresión, él necesita tener una salida. Claro, eso es lo humano, ¿no? Eso es, el acompañamiento tiene que ser para permitir que el otro exprese su dolor, ¿no? No, claro, estamos siempre esperando ganancias de la vida. Todo mundo quiere felicidad sin dolor, pero no se puede tener un arco iris sin lluvia. Ay, qué bonito. Estás has venido un poco poética hoy día. Sí. Bueno, entonces, en esta depresión de lo corpóreo, porque Antígona también en ese instante se contrapone a un orden divino, que es el orden del entierro, del ritual, del cuidado, del proceso de despedida, se impone esta mujer que inclusive prefiere morir y ser sepultada porque para ella era el camino del amor. Aquí en esta esta lámina es quizás estas personajes fantasmagóricos que acompañan a los deudos que hablaste tú, que era la persona que parte desde lo corpóreo. Creo que a veces es tan difícil entender la representación de las otras áreas en las cuales nosotros estamos más allá de lo corpóreo, en el permanente, en la simbolización de cada una, en otras dimensiones del ser humano. Creo que cuando tuvimos nuestra presentación el otro día, la luna, yo te hablaba de cómo recordaba a mi bisabuela Rosa Isabel a través del olor a los jazmines, cómo el mar me remite a una amiga que también se fue, o un sabor que te remite a estas personas que se van yendo antes que nosotros, y que nosotros quisiéramos negar, pero que no podemos postergar en entender el entendimiento. Cuando tú hablabas de las facetas cognitivas, nos hace también entender nuestra humanidad, nuestra posibilidad de perecer, nuestra posibilidad de no vivir eternamente, y esta efemeridad que convive y transita. Creo que más bien si hacemos este dibujo, suena fuertísimo, pero imagínate que yo trajera un dibujo, Graciela, en el cual pusiera un bebé, ¿no? Un bebé que tiene ese ticket, ¿no? Ese fantasma de la muerte acompañándolo. Cuando la muerte a veces es tan implacable que nos sorprende y nos violenta. En esta lámina que acabas de pasar, se ejemplifica cómo el rito del velatorio, del entierro, es necesario, es algo tangible que el ser humano necesita de repente para poder aceptar la muerte del ser querido. Ahora eso está cancelado, por eso es que es más difícil ahora el proceso de duelo. Sí. ¿No? Siempre queda como algo... Porque ayuda al cierre, ¿no? Esto ayuda a un cierre mental, ayuda a la comprensión, a la simbolización de un proceso de vida, de un proceso, de un tiempo, de una temporalidad de todos nosotros, y nos ayuda también a renunciar a ese a la presencia, y luego venir a la comprensión de la ausencia, que es también, tiene un tono también bastante poético, aunque depredador e iracundo para todos nosotros. Bueno, entonces, ¿qué cosa ha traído la pandemia? La pandemia ha provocado en todos nosotros y a nivel universal distintos duelos, no solamente, como hablábamos en un principio, de la distancia de los seres queridos, de los amigos, el postergación de esas celebraciones que tanto nos divertíamos, la postergación de nuestros sentimientos en esas postergaciones. Ayer caminaba y veía una familia en el garaje de una casa aplaudiendo, y tomé una fotografía, tú sabes que a mí me gusta, porque lo que quería era evocar esos momentos que en algún momento probablemente todos estemos vacunados, pero ahora se está haciendo esa dimensión social un poco más expuesta desde esta desde la tecnología. Necesidad de estar
y de las necesidades actuales de mantener contacto para evitar que otros puedan tener dolor o ser contagiados. Sin embargo, la validación del acompañamiento y de este ser social del que hablábamos y este sentimiento de acompañamiento en la pérdida del doliente es vital. Creo que así como la expresión del amor en la vida no solamente es el contacto, sino también es las misivas, las canciones, los detalles, dentro de estas despedidas también es importante las misivas, las flores, los detalles, el no dejar, el no abandonar a quien ha pasado por este duelo. Entonces, quería apoyarles a ustedes a pasar por este proceso en el cual podamos todos reivindicar nuestros duelos. Estuve buscando también un poco para informarme. Hay dos palabras que me parecieron importantes para compartir. Una es la ortotanasia. La ortotanasia es cuando uno permite que la muerte ocurra en su tiempo cierto, ¿no? Es acompañar cuando deba ocurrir, es como acompañar en el buen morir. Y por eso los profesionales de la salud lo que hacen es, están capacitados para darle al paciente todos los cuidados y los tratamientos para que se disminuya el sufrimiento, pero sin alterar el curso de la enfermedad. Pero sin embargo, existe la distanasia, es cuando se obstaculiza y cuando se prolonga innecesariamente un sufrimiento en una enfermedad terminal, por ejemplo, o cuando se calman los síntomas, y cuando no necesariamente se está tomando en cuenta la calidad de vida del enfermo. Entonces, creo que a veces quienes nos quedamos en este existir o en esta terrenidad, a veces podemos discurrir en estas alternativas y tenemos esta posibilidad de la ortotanasia o de la distanasia, que creo que son cuestionamientos que se los dejo a ustedes para después conversar en las preguntas. Entonces tenemos los rituales alrededor del mundo, siempre el más rico, el más querido, el más cercano, es el duelo andino, donde los rituales mortuorios están llenos de simbolismo, donde están las exequias, donde las campanadas de los templos anuncian cuando ya está preparándose la tumba. Luego pasamos por este velorio que muchos de nosotros en un principio de toda esta pandemia se nos ha obstaculizado. Yo tengo una pequeña chica que trabaja conmigo que llevó a su padre a un hospital y recogió del hospital una bolsa para luego trasladar para convertirlo en cenizas. Entonces, este velorio que sirve como una forma de gloriación, ¿no? Donde en el duelo andino se puede tomar vino, comida, ponche, chocolates y cigarros, es un velorio que se ha digerido con una prisa impresionante, con un entierro donde aquí en el duelo andino está acompañado de músicos, donde se vuelve la iglesia, inclusive donde la despedida es subir y bajar. Aquí esto se ha hecho en soledad, con pocas personas acompañando en el propio entierro, donde la despedida se hace en medio de un continuum de trabajo, de responsabilidades, del cuidado de los niños, de los quehaceres. Sin embargo, no ha habido ese suspenso, que a veces es tan importante ese tiempo sonoro o esa calma para procesar eso. ¿Algo ibas a decir, doctora? Sí, lo que quería era comentar cómo estos rituales siempre son comunitarios, ¿no? Entonces, el estar acompañado hace que de repente sea más consolador el despedir al que se va, al que se ha ido. Uh-huh. Es más, es un proceso también, ¿no? De lavatorio. Creo que hasta esa posibilidad de tomar ropa y de lavar el dolor es como exprimir del cuerpo, ¿no? Los llantos, uh-huh, también, la expresión del llanto es una manera de limpiar. A veces estaba acompañando a una señora que ha quedado viuda y me decía que, pero ella estará pues en el año del duelo y me comentaba cómo
al saber las muertes de estas personas que han muerto en el Brain, dice que ha sentido un dolor profundo de solidaridad, de acompañamiento, de dolor por esa otra muerte, ¿no? Como si se hubiera expandido su afecto y ahora hay un afecto universal. Me ha parecido tan bonita la experiencia. Creo que lo que te está diciendo es que lo que nos queda del ser humano, Graciela, es la solidaridad. Totalmente de acuerdo. Dale, y en episodios como pandemias, como catástrofes, como situaciones grotescas a nivel del, universal, natural, por ejemplo, ¿no? Es dificilísimo que una persona no quiera tender la mano a una persona que está cerca, o ayudar a una vecina mayor, o consolar a un niño mientras la otra familia tiene que recurrir a cuidar a un enfermo. Esas expresiones de compartir, de solidaridad, de reciprocidad, son universales y creo que se alejan del individualismo que muchas personas están diciendo que va a suscitar. Creo que la única manera de subsistir y de seguir viviendo, por lo menos con una mini sonrisa después de toda esta catástrofe, es la satisfacción de haber acompañado a otro, ayudado a otro. Vámonos un poquito a Bolivia, con la tradición de las siete almas, donde son lugares... estas personas sienten que se esparcen. Quizás estamos llegando a una, a lo que tú estás diciendo, ¿no? Personas que a la hora de partir pueden visitar a nosotros en los sueños. Qué importante entender los sueños desde lo parapsicológico, ¿no? El simbolismo del sueño después de la partida de la persona, que nos manda señales, que nos dice cosas reveladoras, que nos ayuda a cerrar a nosotros también ciertas ideas que se han quedado un poco interrumpidas a partir del impacto. Es importante también la creación de los altares dentro de las propias familias, porque el altar es un ritual de la simbolización de lo concreto, ¿no? Pasar lo corpóreo a lo concreto, como hacen en México, en estas fiestas alucinantes que todos sabemos. Luego tenemos Bali, que hablan de cremaciones, que libera el alma para que habite un cuerpo nuevo, la reencarnación. La reencarnación, pero, sí. Pero como en la India, ¿no? Pero es un contenido un poco más esperanzador, ¿no? Pensar de que te vas a reencarnar en otra persona, te ponen una plataforma de la eternidad y no te pone en la efemeridad, sino te pone en la posibilidad de que vas a seguir habitando y no vas a permitirte nunca interrumpir ni poner un punto final a tu proceso de existir. Luego Vietnam. Claro, los factores de... Los factores de, que pueden influir para que un duelo se resuelva más rápidamente son estas creencias, ¿no? Religiosas o ritualistas. Un paciente también acompañaba en el ritual de sus padres una copa de algún aguardiente que tomaban, ahora, actualmente, hace poco, y la música que la madre y el padre siempre bailaban porque se fueron ambos. Mira. Me pareció tremendamente emocionante porque es la suplantación de la procesión, ¿no? Es la suplantación del entierro en sí. Creo que inclusive en esa casa siguen llegando flores y sigue buscando el trayecto de la aceptación que hablabas. Finalmente, la cremación hindú, que habla de la pira y el cúmulo de responsabilidades que tienen a lo largo de todos estos días, que son 13, creo que el hermano mayor creo que es el que toma la responsabilidad de la madre cuando el padre muere. Entonces, ya estamos en las últimas láminas. Hace más de un año. Nos quedan 7 minutos. Ya, muchas gracias, doctora. Entonces, hace un año vivimos una época de mortandad por esta pandemia, donde a veces quisiéramos, puse esta imagen de la mujer tapándose los ojos, ¿no? Que quisiéramos, a veces parece un sueño, Graciela, parece un sueño. Yo muchas veces lo relato a una experiencia que tuve de chica, que hice una obra de teatro de Ana Frank y entendí muy bien lo que fue el encierro de ella. Cuando pasaron los 3 primeros meses, siempre me recordaba esta historia de Ana que estuvo más de un año encerrada
Y yo me fortalecía, decía, Rosabel, tienes que estar mucho más blindada. Acá no hay bombas, acá no hay una persecución, acá no hay una discriminación racial. Acá estás teniendo privilegios, Dios, hay que agradecerlos. Sin embargo, se ha vuelto, de alguna manera también, estamos escuchando también bombas, estamos escuchando de otro tipo, ¿no? Esta celeridad de la mortandad, esta información que nosotros en otro webinar del duelo pedimos de evitar también tanta contacto con las redes para tampoco no saturarnos y también buscar el autocuidado a través de las propias experiencias y las simbolizaciones y las capacidades de sublimación a través de experiencias personales. Claro, porque toda esta experiencia de la reclusión a la que nos ha obligado la pandemia tendría que haber calado hondo, ¿no? Habernos hecho reflexionar para salir mejores de todo esto, como cualquier pérdida, la pérdida de peruanos, de habitantes del mundo, duele y tendría que habernos mejorado como especie. Ojalá que así sea. Qué bonito lo que dices, ¿no? Donde no solamente el impacto es a nivel individual, sino social. Y esas situaciones en las que no se pueden llevar a cabo los ritos convencionales y esa dificultad de la despedida hace que sea también más difícil la aceptación de la pérdida y que podría desembocar en un duelo complicado, ¿no? Hablamos que el duelo no es patológico, sin embargo, el proceso del duelo podría quedarse obstaculizado por nuestras propias dificultades o por la manera como se ha presentado. No creo que tampoco todas las pérdidas sean iguales. Algunas, yo escucho gente que me dice, Rosabel, ¿cuándo acaba esta pesadilla? Porque es una pesadilla. Entonces, sí, creo que nos cuesta mucho asumir la muerte, más aún cuando no se ve, más aún cuando no se toca y cuando no se está en compañía de la persona con la que queremos estar en su proceso de despedida. Sugerimos con mucho respeto y con mucho cariño que ustedes sean capaces de ritualizar, de simbolizar y de reflexionar sobre sus sentimientos y sus pensamientos en estos momentos de duelo. Es la manera de transitar el duelo, ¿no? Es este tiempo en que vamos acostumbrándonos a vivir sin esas personas, establecer cambios a las que nos obliga la ausencia de ese ser querido. Creo que simbolizamos muchas veces el duelo con el color negro, ¿no? Ayer en la calle había una señora andina vestida todo de negro que me llamó la atención. Pensaba en todas las ropitas y en todas las cosas que tenía. ¿Quién se le había muerto? Y me le acerqué y me habló en quechua, ¿no? Entonces me dijo, chin chin chun, chin bum chin bum bum, esposo muerto 3 meses. Y le dije, lo siento, mamita, lo siento. Y bueno, todos llevamos muertes dentro de nosotros. Creo que nadie podría ser excluida o ser excluido de no haber vivido una muerte. Estos dolores, sí. Creo que las muertes son cicatrices y esas cicatrices por lo menos sí podemos tocarlas de vez en cuando. Yo viví, como tú sabes, la muerte desde muy cerca a los 25 años de un hijo y viví ahora hace poco la muerte de 2 íntimos amigos. Cuando fallecieron les llevé flores de colores. Quería proponerles que no solamente recordemos con el color negro la muerte, sino la recordemos con todos los colores y sabores que esas personas evocaron en nosotros. Con eso me despido hasta la posibilidad de recibir las preguntas que tenemos de los oyentes y poder acompañarlos en lo que sea necesario. Gracias. Gracias, gracias Graciela, gracias Rosabel por compartirnos justamente este tema interesante sobre el duelo, el duelo, las etapas del duelo, cómo se vive el duelo en las diversas culturas. Y creo que algo que yo me quedo es el tema de los ritos, ¿no? Y el acompañamiento. Somos seres que nos acompañamos en este proceso y la pandemia ha transformado eso. O sea, no podemos acompañar
a la familia, no podemos acompañarnos entre nosotros. Yo me pongo a pensar ahorita en la universidad, cuántas personas hemos perdido, compañeros de trabajo, cercanos, ¿no? Que son como nuestros hermanos, como nuestros padres, profesores, que luego son nuestros, que nosotros nos volvimos colegas de ellos y que ya no están. Y la incertidumbre, porque de pronto los ves, o sea, conversas, tienes una reunión de Zoom, a la semana te dice, bueno, estoy un poco mal, tengo me he contagiado, tengo COVID, y de pronto lo único que sabes es que ya está hospitalizado y a la semana ya no está. O sea, no hay... partidas intempestivas, ¿no? Son muy difíciles de elaborarse. Sí, porque vemos esas películas, a veces vemos esas películas, hemos visto esas películas de guerra, querido Pablo, y veíamos esa calidad del amigo que siente a su hermano soldado morir y cómo lo trata de resucitar. Esas pérdidas están ocurriendo. Cuando tú me hablas de ese compañero que desaparece en estas ventanitas negras donde estamos todos nosotros y no nos vemos, es tremendo porque vivimos esa sensación de que ya no tenemos a nuestro compañero con el cual reíamos, con el cual inclusive compartíamos muchas cosas. Pero esa dinámica... Eso que está haciendo, pero perdóname, Rosabel, eso que estás haciendo, Pablo, eso que está haciendo Rosabel, es recordar y revalorizar a esa persona. Eso es lo que va a quedar con nosotros. Es parte del proceso del duelo. Qué difícil acompañar el duelo con la risa, ¿no, Graciela? Yo que soy media payasa, pero acordarnos de los amigos con lo bueno con que... Con cariño, con lo bueno que hubo con ellos, ¿no? Es la manera... queda en nosotros el poder evocarlos en los intercambios que hubo con nosotros, ¿no? Di Pablo, disculpa. Sino que, claro, es complicado porque no tenemos a alguien cerca para poder compartir. Somos a veces de tocar, abrazarnos entre nosotros, y eso al no estar, o sea, choca y no sabes qué va a pasar. Esta etapa de irrealidad a veces que puede ser más larga de lo habitual, ¿no? Y lo otro que me pongo a pensar es, a veces cuando uno tiene un cargo, estás a cargo de personas y justamente alguien de tu equipo es quien ha sido tocado justamente por la enfermedad y ha fallecido, ¿no? A veces también uno se pone a pensar, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué hacer en esos casos? ¿Cómo compartir con mi equipo? O sea, sabiendo que hay una persona y tiene características particulares, ¿no? Y falta, es una pieza que ya no está, ¿no? ¿Qué hacer en esos casos? Qué importante es la palabra compadecer, Pablo. La palabra compadecer es un verbo transitivo. ¿No? Es un verbo transitivo que habla de sentir tristeza al ver padecer a otra persona y aliviar el dolor. Lo que tú estás hablando de la necesidad de querer aliviar el dolor a través de símbolos, nuevamente, ¿no? Nosotros tenemos que siempre tener esa misericordia de ayudar al menos afortunado. En inglés es sympathize, ¿no? Es sympathize, es simpatizar, conmiserar. Qué importante es esa capacidad de ponerse en lugar del otro en estos momentos de pérdida y aliviar. Sí, y frente a ello, y justamente conversando de los ritos, una de las preguntas que tenemos es justamente cómo o qué ritos hacer hoy en día, ¿no? A veces hay estos velorios que son virtuales, a veces hay una filmación, las misas virtuales, pero claro, para muchas personas, para adultos mayores, especialmente cuando son amigos que han compartido, familiares muy cercanos, o sea, se vuelve irreal para ellos. ¿Y qué hacer? ¿Cómo acompañarlos? ¿No? Es una de las preguntas que también nos hacen. Estando ahí en esos casos, uno tiene que estar disponible para el otro, poniéndose en su situación vital, en su situación emocional, ¿no? Compartiendo con él, como dice Rosabel, copadeciendo.
copa de Acá seres, pensaba, este verde. Pensaba, Graciela, por ejemplo, nosotras nos hemos conocido hace 2 años con Graciela y no sabemos cuánto medimos. Yo le he tenido que decir que no yo soy grandotota. No nos hemos visto nunca. Yo le he dicho que yo soy grandotota y no nos hemos visto, no hemos tenido el placer, a pesar de que hemos trabajado muchísimo estos 2 últimos años. Creo que más allá de lo corpóreo, la capacidad de crear un vínculo se ha dado a pesar de esta máquina horrorosa y a pesar de este encierro. Entonces, creo que el ritual de acompañar a una persona después de esto sería encontrar maneras a través de este aparato horroroso de enviar canciones, de enviar, no sé, el WhatsApp se ha convertido en una herramienta importante de mandar memes hermosos o de mandar una comida a través de un Rappi o mandar de pronto una flor o un momento en silencio. Yo quería pedirte, Pablo, si a la hora de cerrar este espacio podíamos hacer eso como un ritual. Yo quería hacer ese ritual. Yo tengo acá dos íntimos amigos que son de los que les hablo y que los quiero y que los tengo acá en todos lados, y quisiera con una foto de la persona o simplemente que ustedes evocan hacer el ritual de un abrazo entre todos los presentes, como yo hago a la hora que me despido de las personas, y un minuto de silencio. Quería pedir un minuto de silencio, no solamente por los deudos, también por el momento político en el que estamos viviendo, pero ese recoger y esa capacidad de poder abrazar creo que sí va a ser confortadora. Sí, eso es importante. Y ahí justo alguien nos pregunta, el rito del duelo, ¿tiene que ser siempre comunitario? ¿Puede ser individual? No, puede ser individual, inclusive puede ser propio. Puede ser propio, ¿no? Por ejemplo, deshacernos inclusive, Pablo, de la ropa, de los objetos de las personas que amamos. Hay personas que se quedan, recuerdo una mujer que decía que no se iba a despedir del olor de la ropa de su esposo. Hay personas que todavía dejan la... Perdón. Hay personas que todavía se quedan con la pijama de su compañera o su compañero debajo de la almohada porque quieren sentir que los acompañan. Podemos llenar la casa de flores. Y eso no es patológico, eso es un comportamiento normal. Cabe la posibilidad de que si eso ya perdurara mucho tiempo, sí ya podríamos pensar que no se resigna, que no hay todavía el proceso. El proceso de sufrir la ausencia, ¿no? Sí, justo sobre eso. Y el conectarse con la vida, el conectarse con la vida, Pablo. Sí. Yo justamente en esa línea, una de las personas que nos está acompañando nos consultaba, ¿no? Conoce a una persona que está viviendo un duelo, hace 2 meses ha fallecido esta persona, y fue cremada y tiene las cenizas en casa, ¿no? Entonces, claro, no quiere deshacerse todavía de las cenizas, y claro, los que están cerca, alrededor, no saben qué decir o qué hacer, no saben si decirle eso está mal, ¿no? Deberías, porque claro, tenemos una idea de que tenemos que dejar todo atrás, pero el duelo tiene un tiempo, ¿no? Y ahí tal vez lo uno con otra pregunta, que es, ¿cuánto tiempo dura un duelo, ¿no? Que eso siempre es una pregunta que se hace bastantes personas, ¿no? Y creo que en psicología lo hemos hecho también bastante. Sí. Doctora Burke, yo creo que no hay un tiempo determinado. Un duelo es una cuestión que va a tramitarse, va a gestionarse de acuerdo a la clase de persona que uno sea, la clase de vínculo que hubo con el fallecido. No, para unas personas será normal seguir llorando todo un año. Eso, no podemos decirle, no llores, tú eres joven, ya tienes que salir, tienes obligaciones con tus otros hijos. ¿Y por qué no quedarse, Graciela? ¿Y por qué no quedarse con las cenizas? Creo que claro, totalmente de acuerdo. Yo creo para que siempre, tiene dos meses, eso todavía está muy, muy... No, pensaba en la posibilidad que ahora
si yo hubiera podido quedarme con las cenizas de las personas que amo, sería una ególatra, sería una egoísta. Pero si pudiera y nadie las necesitara, sería maravilloso quedarme con las cenizas y darles un beso de vez en cuando, o hablarles, siempre y cuando no sea un drama. Es que eso no es patológico, eso es normal. Nosotros, para no sentir un dolor inmenso, es como un negar la muerte, todavía lo tengo conmigo. Poco a poco eso va a ir cambiando. El proceso de duelo es un proceso activo. Hay que hacer un esfuerzo por encontrar otras opciones. Quien acompaña el duelo, quien acompaña al doliente, mejor dicho, tiene que jalar un poquito, ¿no? Mira, todavía no quiere salir. De repente vamos a comer afuera, vamos a tomarnos un cafecito, invitar, estar. Creo que claro, hay ahí alguien que tiene que estar para el otro. Por eso decía yo que el acompañamiento es absolutamente necesario. Pero Graciela, nadie transita un duelo solo. Hay alguien que ha hecho una pregunta que habla, que consulta si es posible llevar un duelo en soledad. Como un proceso introspectivo. A mí me parece que puede, por un lado, sí, hacer este trabajo introspectivo, de reflexión, de revisar los recuerdos que hay con esa persona, las culpas, tratar de reparar todo lo que puede haber quedado con esa persona fallecida. Una vez que estamos pacificados con el muerto, con el fallecido, con el difunto, y después quisiera decir qué cosa significa etimológicamente difunto, lo puede hacer, pero siempre es necesario ese jalón, porque no somos seres que podemos vivir en la punta de un cerro solos mucho rato, a no ser ciertas personas especiales, ¿no? Una persona sale del duelo, para mi gusto y para mi experiencia, siempre que tengo un acompañamiento. Pero no necesariamente... No somos vinculares. Pero el acompañamiento, Graciela, no necesariamente se puede dar con personas de la familia. Hay personas que pueden tener un ritual solitario e introspectivo y después... Sí, pero eso no es el proceso del duelo, ese es el momento del shock. Ahí... Claro. Pero sí podría esta persona buscar ayuda profesional, de eso es lo que estaba hablando, buscar un experto que le pueda dar esa ayuda psicológica para digerir este momento, porque no necesariamente, así como preguntan en la pregunta número 7, ¿cómo se acompaña a las personas que han perdido cuando a la hora de compadecerte te dicen que no estás viviendo lo mismo? Porque también dentro del espacio familiar se puede suscitar mucho dolor, mucha rabia, y hay experiencias también donde no se pueden limar asperezas, y también hay otros aspectos conflictivos dentro de un espacio familiar. Entonces aquí sí, contar con ayuda de apoyos de centros o de instituciones son saludables, o de instituciones, por ejemplo, religiosas, o de acompañamiento de amistades, o de búsquedas los ayuden también a transitar por ese espacio de digerir esta pérdida. Graciela, ¿querías compartir algo? Sí, yo quería decir que hay cuestiones que para acompañar un duelo se pueden decir y otras que no. Habrán algunas expresiones que van a invalidar el dolor, el sentimiento de una persona que está sufriendo, ¿no? Decirle, bueno, es ley de vida, ya ahora está descansando, no tienes que salir, deja de llorar. Resígnate, ¿no? No, resígnate. Es como tápate los ojos ante la realidad, no sientas. Claro, claro. Es como que diferénciate y no sufras. Pasa la página y a otra cosa, porque no puedes estar. Una persona que está en duelo puede quedarse en pijama si así lo quiere, puede
aceptar compañía o rechazar la compañía en un primer momento, ¿no? Los amigos, los cercanos, los queridos, quienes lo quieren, tienen que estar atentos para procurarle un acompañamiento, pero no imponiéndole, sino estando muy respetuoso de lo que la persona está sintiendo y de su deseo. De pronto también. No solamente la palabra es importante, Graciela, de pronto también el silencio. Claro, claro. El silencio. Sí. Acá están preguntando una pregunta. Exactamente. Mira, que te dicen que son dos. Oye, yo no tengo las preguntas. No, no te preocupes, ahorita lo vamos ya. a compartir. No, yo soy acá la tecnológica, Graciela. Acá yo estoy ayudando. Algo que justamente quería ahí comentar, y es justamente cuando, claro, ahí fallece una persona, y hoy en el contexto del COVID, y creo que se va con una última pregunta que nos han hecho, es, a veces uno, cuando uno tiene una persona mal, quisiera hacer todo lo posible para que se recupere. Y a veces, cuando fallece, hay esta culpa de si hice lo correcto, si hice bien, porque me dicen, hay que llevarlo al hospital, lo debí llevar al hospital, pero ahí ya nunca lo vi, ya ahí salió, o lo pude haber dejado en casa, y por lo menos si se iba con nosotros, no se iba solo, no sola. No existen procesos idénticos, no existen procesos idénticos, no existe un kit perfecto, a pesar de que estamos informados, no solamente es la rigurosidad de las cosas que se deben de hacer, sino también la rigurosidad de las decisiones. Aquí es el respeto a lo que cada familia decida y no se culpabilice si lo hicieron bien o lo hicieron mal. Hicimos lo mejor que pudimos. Siempre la fragilidad y la capacidad de nosotros convertirnos en resolutores, como si fuéramos unos heroínas que siempre tenemos. O eres la capa mágica para salvar, la capa mágica para curar. Creo que no la tenemos. Creo que siempre va a necesitar, así como hablamos del compadecer, hablar la valorización y la reconfortación de quienes han estado al lado de personas enfermas o de personas en procesos así, porque se disparan muchas cosas a nivel interno que no necesariamente son perfectas, que no necesariamente son las que yo hubiera hecho, sin embargo, son las que ellos hicieron, y vivir su proceso los va a ayudar también a entender por qué tomaron esas decisiones. ¿Y qué hacer en esos momentos cuando uno siente esa culpa, ¿no? O sea, porque cuando uno le fallece y esa culpa, que dices, Graciela, sí. Bueno, acerca de eso, yo creo que ahí se impone racionalizar con el otro, ¿no? Defender a esa persona que está tan vulnerable que no puede hacerlo. Ayudarle a pensar, a abrir la mente. En ese momento han hecho, como dice Rosabel, lo mejor que han podido hacer. El llevarlo al hospital es lo que se piensa. Ahí hay gente que puede ayudar, que puede sanar, que puede salvar. Si que también eso fue porque en ese momento era lo necesario. Pusimos todo nuestro empeño en... Graciela, la omnipotencia, ¿no? No debí de darle permiso para que saliera y un niño tuvo un accidente. No hay debí cosas que se pueden controlar y hay cosas que son incontrolables. Creo que también hay una pregunta de primero, hay dos. Sí. Con eso podríamos cerrar, ¿no, Pablo? Sí, sí. Hay una que es justamente la que creo que tú estabas mencionando, de que es los niños que han perdido sus padres, ¿no? Un niño y un adolescente que han perdido sus padres y justamente ellos no pudieron estar presentes en el entierro, ¿no? Les prohibieron el ingreso. Y la preocupación de esa persona, esa profesora, es... ¿cómo acompañar cuando no es posible hacer este rito, ¿no? Que creo que un poco va en la línea de lo que hemos estado conversando, ¿no? A lo largo de esta sesión. Hay un cuento hermoso que puse la vez pasada en la otra dinámica del webinar, que trataba de un abuelito. Es un cuento del BBVA, por favor, búsquelo. Es un actor que cuenta el cuento de una niña que también se tenía que despedir de su abuelita, y cómo simbólicamente creó una cometa y la elevó al cielo. Es un cuento, ¿no? Es una fantasía
creo que se puede acompañar con mucha versatilidad desde lo simbólico, que estos niños aprendan a despedirse y simplemente ahorita no van a poder ver el espacio, el entierro, ¿no? Ni el cementerio, pero va a haber un momento que esto se va a abrir y los niños van a poder ver y se hará ese replay en sus mentes en el momento que ellos estén listos. Creo que no existe un momento perfecto para que nadie muera. No existe un momento ideal. Siempre todos los momentos son dificilísimos. Es como el trago amargo de la cicuta, ¿no? Es como el trago amargo del, de un choque que, al que no estamos preparados. Eso es cierto. Bueno, antes ya de ir finalizando, porque ya justamente estamos también en la hora, Graciela, tú querías compartirnos qué significaba difunto, creo. Sí, pero es que etimológicamente tiene que ver con esa persona que ha hecho la tarea, ha cumplido la tarea, ¿no? Uh-huh. Ahorita no me acuerdo cuál es la palabra, pero viene de latín. Y entonces el pensar que el muerto, mi pérdida, es un difunto, esa persona que cumplió su misión en la vida, me va a hacer tener un proceso de dolor un poco más amable, porque voy a comprender que estuvo conmigo todo el tiempo que pudo, todo el tiempo que la vida se lo permitió. Eso. Gracias, ¿no? gracias. Ciela. Antes de finalizar también, Rosabel, querías compartirnos con nosotros este rito que podríamos hacerlo colaborativo, ¿no? Entre todos, justamente, y para ir cerrando este conversatorio. Te dejo, Rosario. Yo creo que todos tienen un celular a la mano, ¿verdad? Porque el celular se ha vuelto una herramienta. Entonces, quisiera que todos hagamos esto. Quisiéramos que todos pudiéramos prender, no prendan sus cámaras, pero prendan la linterna. Van a haber personas que sean agnósticas, van a haber personas que crean en Mahoma, en el Papa o en la planta de la esquina que tienen en su casa, pero creo que en ese momento de prender todos nuestra linterna, podríamos guardar un minuto de silencio, abrazarnos con los ojos cerrados virtualmente, recordar con color, con olor, con sabor, con perdón, con paz, sin culpa, con misericordia a nosotros mismos, a quienes han perdido, y permitirnos darnos este abrazo. Empecemos entonces este minuto de silencio. Gracias. Como seres humanos vulnerables y frágiles, estamos aquí para apoyarnos con una ayuda empática. No olvidemos esto, ¿no? La solidaridad. Hasta siempre. Muchísimas gracias, Graciela. Muchísimas gracias, Rosabel. Gracias a cada uno de los que nos ha acompañado el día de hoy. Les pedimos que se mantengan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales para seguir conversando de estos temas que son importantes, ¿no? Sobre justamente qué hacer, ¿no? Y recordarles a los profesores que tenemos el servicio de apoyo psicológico en línea justamente para cualquier apoyo que ustedes requieran. A nombre del Departamento Académico de Psicología y a nombre de la Dirección Académica del Profesorado, le damos las gracias
Buenas noches y hasta una siguiente oportunidad.